Octavio, ¿se quedó en la carnicería? No, Arturo. Octavio tiene trabajo hoy. ¿Y él sabe atenderla? Sí, total. Ahí no va mucha gente. Señora Angélica, el doctor me dice que los resultados no son definitivos, que por los síntomas podría ser leucemia. Dios mío. Tenga paz, confíe en Dios, que Él la va a guiar por el camino correcto. ¡Voy para allá! Mamín está para el médico. ¿Qué tiene, mamín? Hágase un chequeíto ahí. Dígame, ¿qué le doy? ¿Cómo estamos por aquí? Ah, buen día. La bendición mamá, la bendición madrina. Dios me lo bendiga, mamín. Bendiga. Amén. ¿Dónde vamos? Que le voy a ayudar a hacer los oficios. Yo vine a cogerle un fiado. Ah, está bien. Yo voy a aprovechar que la comadre me va a ayudar con los oficios. Mijo, apúntale todo lo que ella te pida. Ok, mamá, no hay problema. 2 libras, me dijo. Wow, qué día este. La carnicería está fea para la foto. No se está vendiendo nada. Y lo poco que se vende es fiado. Así mismo es, mi hijo. ¿Pero qué se va a hacer? Mamá, ¿y qué le dijo el médico? Nada. Que todo estaba bien. ¡Wey, tío Octavio! Ay, mira, ahí, ese tiene que ser Rubén. Ven, vamos para afuera, mijo, ven. Comadre, dígale la verdad, Arturo. ¿Pero cómo así? ¿Qué verdad? Que fuimos al médico y el muchacho que trabaja con el doctor nos dijo que la comadre posiblemente pueda que tenga leucemia. Sí, pero ese diagnóstico no está claro. Mamá, pero tenemos que hablar. ¡Octavio! Tienen que hacer tu análisis, mijo. No, mamá, ¿y cómo le van a dar una cosa así? Mijo, no pasa nada, todo está bien. Ven, vamos a hablar con tu primo Rubén, que hace tiempo que yo no sé de él. Ven, ven, mijo, ven. Ok. Dios lo bendiga, sobrino. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dímelo, Rubén, ¿y entonces? Nah, tú sabes. Estaba dando una vuelta por ahí, vine a visitarlo. ¿Y tú, Palomo? No, tú sabes, aquí en este campo metido. ¿Y tú, Octavio? ¿Estás por ahí? Ese Cristiano está trabajando. ¿Qué es lo tuyo? Si yo no vengo para el campo a visitarte, yo no puedo ver a mi primo. ¿Que uno está a pie? No, hombre, esa es palomería tuya. Tú sabes que si tú quieres salir conmigo, tú nomás tienes que tirarme por el celular y llego aquí así. Emma, mira, te voy a decir una vaina. Ve y cámbiate. Y coge para acá, que nos vamos a dar una vuelta por ahí a coger fresco. Bueno, mamá, yo no sé si usted me lo está ocultando o algo, pero aquí la cosa está mala y algo tenemos que hacer. Déjeme ir donde Torre a pensarlo, a ver qué se resuelve. Bueno, lo dejo, sobrino. Que la comadre vino a ayudarme a hacer el oficio. Le vaya bien. Coño, pues verdad que este campito no cambia. La misma mierda que el mismo sitio. Yo no sé, pero él tiene su parte buena. Mata y va, que no estoy aquí. Hábleme de usted, dígame, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está la jeva? Terminamos. Salió preñado de otro tigre allá en Puerto Plata. ¿Cómo estás relajando? ¿Cómo así? Imagínate, lo que yo ganaba no era mucho tampoco y lo que me daba era para mi economía y mandarle algo a mi mamá. ¿Tu economía? No. No le busques excusa a esa mujer. Esa mujer le hizo eso, fue por chapeadora. En verdad, Rubén, yo no estoy en mi mejor momento. Tú debes estar pensando en salir de aquí ya, salir de este hoyo. ¿Qué tú buscas aquí, Rubén? ¿Y esa pregunta, primo? Visitándolo usted, ¿qué más estoy yo haciendo aquí, ¿Y la familia? ¿La familia se puede mudar también? Coño, Arturo, pero no sea tan tonto. Coja conmigo pa' Bonao.
que yo lo voy a poner en un trabajito cómodo y lo voy a dejar que se quede en una casita ahí bien cómodo también. ¿En tu casa? En la de mami. Está bien, déjame ver lo que la vieja piensa, yo te aviso. ¿Qué dice la vieja? No, mire, de arrancar, arrancamos hasta hoy mismo si usted quiere. ¿Ahora mismo? ¿No vamos en la guagua? Está bien, no hay problema. Es más, mire, agárrese de ahí, dele eso a la doña. Usted me lo devuelve cuando empiece a trabajar ya. ¿Ok? Vamos a ponerlo en esto, quíteme esa cara. Que conmigo lo voy a poner que gane la funda ya. ¿A buscar qué para el pueblo? ¿A buscar qué? Tío, ese muchacho tiene que salir de aquí para ver qué se encuentra. Si se queda en este campo, baja el aire hasta que se ahogue. Rubén, dame un momentico con mamá. Espérame allá afuera, por favor. ¿Está bien? Mamá, ¿y es verdad lo de la leucemia? Yo no sé. Hay que confirmarlo. Tenemos que esperar. ¿Y si es verdad, qué vamos a hacer? Porque aquí con esta carnicería no se puede contar con nada. Y usted sabe que papá gana poco. Tienes razón. Pero es que tú no entiendes una cosa, mija. Cuando usted te fuiste a Puerto Plata, yo sentía como que me faltaba la mitad del cuerpo. Con Octavio casi no se puede contar. Y es lo que yo... Es que tú no me entiendes. Parecía ahí, mamá, que usted nunca estará sola. Tú sabes que en verdad la viviré llamando. Ay, Dios mío. Ay, Arturo, cuídate de mí, cuídate mucho. No se preocupe, todo estará bien. Rubén me prestó esto para que yo se lo dejara. Ay, niño. Ay, cuídate de Rubén. Mira que Matilde me cuenta las cosas de él, mío. Cuídate de Rubén. ¿Tú eres Lucy, la novia de Gustavo? ¿Quién pregunta? Tú simplemente dime. Sí, ¿por qué? Porque tú sabes que él no está contigo sola. Oh, sí, si no está conmigo, ¿con quién más? Conmigo. Si tú quieres, llámalo y comprueba. Ok, está bien, yo lo voy a llamar ahora mismo. Le voy a decir que me pase a buscar. Espérate, dame un segundo. ¿Aló? No, hace mucho sol, pásame a buscar. Sí, yo terminé. Yo también te quiero. Sal. No te preocupes, que vamos a solucionar esto ahora mismo. Sí, claro, dale. ¿Cuánto tenía que no pasaba por aquí, por el pueblo? ¿Qué? ¿Al pueblo? ¿Cuánto tenía que no venía para acá? Tenía mucho. Después que conseguí el trabajito allá en Puerto Plata, tenía que no venía para acá. Primo, yo le voy a decir algo a usted. Yo ando nervioso. Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Está conmigo que usted anda? Lo primero es que ya usted tiene trabajo. Voy a hablar con un pana que tiene un taller para que le ponga a hacer algo. Yo nunca he bregado con eso de taller. No le pare, que tú aprendes. ¿No dice que usted es inteligente? Además, esa vaina es temporal en lo que encontramos algo más sólido. Pero primero vamos a poner mami para buscar una camita, una habitacioncita y que usted descanse ahí. Que lo que hay, mi vieja, es mi cafecito. Café, tú déjate cuarto para café, pasado. Y dije a tu abuela que no me gusta, me diga vieja. Bueno, de no darte nada.
Espérate que yo te mando a buscar esto. Apéate rápido, creo que está mirando. Primo, venga, montes aquí adelante. Ábreme ahí, déjame decirle algo a ese palomo. ¡Mira! Y no te pierdas, cuando te venga a buscar, te quiero encontrar de una vez, ¿oíste? Malvada. ¿Y tú no empiezas a dar clase hoy? Claro que ella va a dar clase, porque ella se va a echar a morir por nadie. Yo le traje ese sándwich, aplícate. Yo te quiero, pero no me quiero yo. Háltate esa vaina, mira qué bonita está. A mí lo único que me puede alegrar la vida es ver la cara de esos niños. Lo que a mí me molesta es haber desperdiciado tanto tiempo de mi vida con una basura como ese tipo. Bendición, ma. Dios te bendiga. Nada, vine a traer a este muchachón para acá. Arturito, mijo, pero tú sí estás grande. Bendición, tía. ¿Y esa sorpresa? ¿Se va a quedar aquí? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Papá no la llamó, él me dijo que me lo hago con usted. ¿Conmigo? Tu papá es un sinvergüenza. Con ese hombre tengo yo años que no hablo. ¿Y tú sabes por qué? Tú nada más porque me debe 3,000 pesos ese tramposo. ¿Entonces voy a tenerme aquí contigo para atrás otra vez? No, no, ¿qué pasa? Ven, tú te quedas aquí conmigo. Primo, nos vemos mañana a las 8. Ven, no tengo sinvergüenza, no estoy juntándote mucho con esto. Dime, ¿y tu mamá cómo quedó? Aquí tú te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras. Qué cómodo está la habitación. Yo nunca he querido rentarla. Eso me acuerda cuando era chiquitico. Tanto que brincaba y se reía en ella. Pero nada se me perdió, el muchacho. Debo buscarte una sábana. Te voy a poner esa. Si te da frío, tú coges otra de ahí, ¿oíste? La verdad que Rubén me cayó como del cielo, tía. Qué bueno que él me trajo para acá. A propósito, tú te estás juntando mucho con él. La verdad, no. Descansa, que te voy a preparar algo de comer. No hay problema, tía. Está bien, mi hijo. Gracias. Está bien. Tú sabes que yo lo cuido como si fuera hijo mío. Eso yo lo sé, tranquila. Descansa, que mañana yo te llamo temprano. Hola. Hola. Lucy, mi hija. Hola. Él es Arturo, hijo de mi hermano Octavio, y viene del Verde. Hola, un placer. Mucho gusto. Yo estoy un poco cansada. Me voy a acostar, tengo que preparar algo para los muchachos. Buenas noches. Tía, ¿y quién es ella? Ella es Lucy. Es de La Vega, una muchacha muy buena y vive aquí en una habitación. Ella es profesora. Ella da clase a niños pequeños. Diga, primo, ¿listo para su primer ponche en Bonao? Como tiene primo, que ser. Pero me dijo que no iban a salir hoy. Pero vamos a celebrar esta noche, salga de allá. Aquí le tengo a dos amiguitas que le quieren dar la bienvenida. No, usted sabe que tía se acostó y la verdad yo no me siento bien con lo de mamá. ¿Tú te lo pierdes? Gracias, primo, de verdad, pero... Yo me quedo con lo de usted. Nos juntamos mañana. Oíste, ya, lo que te estás perdiendo tú.
Buen día. Mi hijo, ¿cómo dormiste? Como un niño. ¿Yo? Te dejé unos guineitos ahí, ¿te lo comiste? Sí, gracias, tía. Buen día, ¿cómo están por aquí? Buen día, buen día. Dile, mira, tome mi cafecito. Sí, mi cafecito. Lo mejor que tú haces es conseguirme un trabajito ahí, muchacho. Vamos a poner para eso. Sí, para eso. Bueno, me tengo que ir, tía, porque Rubén me está esperando. No, espérate, allí. Mijo. Tú sabes que Rubén es mi hijo y lo quiero con toda mi alma, pero no está viviendo un mundo bueno. No se preocupe, tía, que yo vine a Bonao a trabajar. Así espero, mijo. Si yo te dejo caer en cosas malas, tu mamá me mata. Oíste. Mijo, ay, Dios mío, mijo, pero ¿qué te hicieron, mijo? El primer día que viene, Dios mío, y mira, ay, ¿qué te hicieron? Tú verás con lo que mi mami se... Siempre como mami, haciéndote de noche. Por cierto, ¿y cómo está ella? Mejor, yo le envío su chelito de vez en cuando. Qué bueno. Mira, no te preocupes, que tú verás que todo se va a solucionar. Ay, Matilde, disculpe que venga a molestarla tan tarde, pero yo necesito que usted me preste 400 pesos. Tengo que poner la medicina, mijo. Me quedaron de entregar mi dinerito, pero me lo dejaron para el bien. Estoy en alarma. Armando, para el bien, ¿y yo? Gracias. Mi mismo bien y no te lo traigo. Dame a comprar la medicina, tengo medicina en la farmacia. No hay problema. Espérame, viene. Tiene que confiar más en la persona y más lo que se bebe en el cafecito con usted. Se bebe cafecito conmigo, coño, pero me tiene jodida. En 2 meses se le enferma a la niña como 5 veces, dije. Y es fácil. Ahí ya dejan de pelear. Y tú, buen samaritano, deja que te ponga esto porque yo me tengo que ir a acostar. Tengo la espalda toda cortada por los pines de mi colchón. Como no hay papá teniente, me cepillo con jabón. Yo no quiero hacerlo malo, pero en esta situación cualquiera se desacata y a la piel de la... Pero mira a ver si aparece algo ahí, cualquier cosa. Cualquier cosa yo te dejo saber, pero no cuente con eso. ¿Está bien? Vámonos. Camino correcto, camino correcto. Óyeme, tú no tienes consideración de mí. Yo soy amigo de tu mamá, mi hijo. Yo le dije a usted que ese muchacho no es de lo mío. Él es familia. Ese tipo nunca agarró una pistola en su vida. Tú no me estás haciendo esta vaina. A ti se te olvidó que la última vez que tú me trajiste una de la gente tuya, el maldito taller se volvió un tiroteo. ¿Tú te imaginas que don Freddy, el dueño de este taller, sepa que yo tengo una de la gente tuya aquí? Me van a botar como un perro, mijo. Dime rápido, Miguel, dime rápido, que tengo que hacer diligencia. Qué vaina. Mire que venga. Ponle que sale, a ver. Mira. Dile eso a su hermano.
¿Y de verdad tú no sabes de otro trabajito ahí, otra cosa? Que no sé de ningún otro, hermano. Dios mío, que aparezca un trabajito de auxiliar de contabilidad. ¿Tú tienes experiencia en contabilidad? Claro, eso era lo que yo hacía allá en Puerto Plata, en el hotel. Aquí es muy difícil que tú consigas trabajo en esa área. Yo no conozco ningún negocio grande que contrate auxiliar. A menos que tú te vayas para la capital. ¿Tú tienes a alguien allá? La única persona que tengo es mi tía y es aquí en Bonao. En verdad ya no tengo nadie. Bueno. Mira, esto es muy sencillo. Aprende todo lo que tú puedas y a nada, absolutamente a nada, le digas que no. En la medida en que tú aprendes más, trabajas más. Si lo haces bien, probable que también ganes muy bien. Claro, no hay problema. Lo único que yo no sé, si Rubén le dijo que yo no sé nada de mecánica. ¿Nada de mecánica? No. Va bien. Vamos a ponerte a lavar los carros y a recoger la pieza de los mecánicos. ¿Te parece? Está bien, no hay problema. Está bien, vamos a darle. Güey. ¿Qué le parece si usted se busca una cervecita que esté bien fría en lo que esperamos? Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted? Estamos bien. ¿Y usted cómo le va? Este es el muchacho nuevo que le comenté. Hola, un placer. Freddy. Dígale que lave la jipeta y que no la dejen empañar como la otra vez. No, no, este muchacho es de lo bueno, de verdad que sí. Mira, no me haga quedar mal, ya tú hablaste con el jefe aquí, ¿eh? Vamos a darle. Ya verás cómo cae solito. Le dejé 130 pesos y ahorita se desaparecen como por arte de magia. Ya va tú de nuevo. De prejuicioso. Yo no soy prejuicioso, soy realista, hermano. La necesidad y la honestidad se juntaron y tuvieron un hijo llamado corrupción. No es la primera vez que me pasa. Dejo el dinero y se desaparece. ¿Ah? Si se lo hacen al dueño de esto, ¿qué no van a hacer allá afuera en la calle? A ver, yo no puedo con más presión. Dime. Oye, tú no sabes que Henry, el papá de la contabilidad, se volvió un disparate haciendo el inventario que tú le pusiste. O sea, que encima de todos los problemas que yo tengo, con el dealer, con el taller, con el kawash, ¿tú me saltas con esto? Es que usted sabe que no tenemos problemas de inventario cuando queremos el dealer y se supone que él está preparado. ¿Y entonces qué tú hiciste? Para afuera, para su casa lo mandé. No podemos darnos el lujo de tener charlatanes. Disculpen. Yo pienso que lo que ustedes necesitan hacer es buscar una persona que le haga un inventario físico de todos los activos. Compararlo con las entradas de diario, por si le han dado de baja o han adquirido más activo. ¿Terminaste? Sí. Gracias. Un lavacarro hablando de contabilidad. ¿Tú sabes lo que él tiene que hablar? Del dinero que yo dejé ahí y que no está. ¿Cómo te lo dije? Como por arte de magia. ¿Cómo va a ser? Sí, 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 puede ser. Búscalo donde te dé la gana. Ahí era que estaba. No son eso. Pero... Vámonos, vámonos. Cualquiera se equivoca. Déjame llamar al muchacho. Hágame el favor. Gracias por el servicio. Gracias, señor. Me sorprendiste con tu comentario de contabilidad. Hablamos después. Estamos en contacto. ¿Y qué fue? ¿El año también se equivocó? Muy bien, niños. Vamos a ensayar los sonidos de los animales. ¿Cómo hace el gallo? ¿Cómo hace
Nuevo, te llaman ahí adentro. Espérate, te llaman nuevo. Que yo tengo jodiendo con caballos, he aprendido muchas cosas. Tuve ese de ahí de la esquina, se lo compré hace como una semana, me llegó antes de ayer. He aprendido muchas cosas con ese caballo. Si yo muriera y reencarnara de nuevo, yo quisiera ser como ese caballo. Ese caballo es leal. Ese caballo tiene muchas cosas. Le sobran demasiadas cosas que a muchas personas le faltan. Chino, no me digas más nada, ¿ok? Yo no vine aquí a aprender de caballo, vine aquí fue a hacer un negocio. ¿Tú no crees que debemos hacer este negocio ahora, ya? Ah, seguimos buscando feria, tú sabes, no hay de otra. ¿Tú crees que tú vas a necesitar todo lo que tú te vayas a buscar? Hey, no se busca de vez en cuando para pintar la mano, ¿sabes? No creo, porque yo estoy en la misma posición tuya y mira mi guagua, porque me da arriba, ¿no? La posición que piensas hacer, que tiene mucho más tiempo de mandar. Piensa. Yo no. ¿Qué me puede dar explicación? Que estaba lavando ese carro, era el nuevo. El nuevo es que sabe de ese carro. Yo no le he puesto la mano. Ok, está bien. O sea, tú no sabes. Ni tú tampoco. Yo no sé. No. ¿Quién fue el último que lo lavó? El nuevo, ahora que estaba aquí lavándolo. ¿Qué le pasa? El radio que no aparece, míralo. O sea, ¿qué hacemos? Dime. Bueno, yo no sé. Yo, la verdad, yo entré para allá y el radio estaba ahí. Este no estaba aquí. Este tampoco. Entonces, el último que lavó el carro fuiste tú. A ti es que yo te tengo que preguntar. O sea, ¿qué le voy a decir al cliente? Que su radio no está y que se desapareció. Jefe, yo estaba secando ese carro y este señor me dijo que entrara para allá adentro, que me estaba llamando de allá adentro. Y ya no sé qué pasó después de ahí. Pero es que el último que lavó este carro fuiste tú, Arturo. Yo no quiero acusarte. Pero que el radio estaba ahí, señor, y yo entré para allá adentro. Arturo, ¿dónde está el radio? Yo le voy a decir la verdad. Mejor dejemos esto. Si quiere, descuéntame lo de los chelitos que yo gano y ya, dejemos esto. Yo me voy de aquí. Y gracias. Entre. Oh, primo, usted y esa rareza por aquí. ¿Sabe gratía? No. Me contaron de que estaba desempleado usted. ¿Ya se enteró? Pero claro, yo me entero de la cosa desde antes que pase. Oye, yo quería pedirle disculpas porque... No. A mí usted no tiene que pedirme perdón por nada. Además, yo sé que no fue su culpa. Y aunque haya sido culpa suya, usted no le iba a votar a nadie de ahí. Usted fue recomendado por mí. Usted se fue porque usted quiso. Ok. La verdad que... yo necesitaba ese trabajito. Mire, cállese. El orgullo es lo único que el hombre tiene para no tragarse nunca. Y mire, usted que es mi primo. Es más, mire. Yo le quiero decir algo de hace mucho, pero no se lo he dicho. He esperado el momento correcto. Trabaje conmigo. Perdone, no, pero usted sabe que yo no entro.
A mí me encantaría tener a alguien de confianza. Alguien como usted. Sabe que la verdad es un trabajito estable que yo necesito. Algo para mantenerme. Mira a su alrededor. Esto es lo que un trabajito estable le da a usted. Esto es lo que usted quiere. Yo estoy tratando de ayudarlo. De hacer que usted se supere. Y que usted ayude a su mamá. Venga a trabajar conmigo. La verdad, yo mañana voy a regar los currículos y... Gracias por la propuesta, pero no, usted sabe que eso no es lo que yo busco. Oiga, pero tú es un muchachito terco, de verdad. ¿Tú sabes la cantidad de gente allá afuera que quisiera venir a trabajar conmigo? Pero no. ¿Qué se va a hacer? Si la gallina no quiere dar huevo, ¿no se le puede exprimir? Perdone, pero no. A mí no me voy a pedir perdón. Y mire, no quiero tener que venir para acá de nuevo si quiero hablar con usted. Bendición, mami, ¿cómo estamos? Hola, mijo, Dios me lo bendiga, ¿cómo que estamos? Estamos bien. ¿Y cómo va la salud? Mejorandito, mijo. ¿Siempre fue a Santiago? Sí, yo fui, pero al doctor se le presentó una emergencia. Me dijo que vaya la semana que viene. Bueno. Pues no le delaga eso, mamá, ¿está bien? No, mijo, yo voy la semana que viene. ¿Y los dolores, cómo siguen? Un poco, sí. Lo que se me están acabando son las pastillas, mijo. Nada más me estoy tomando una por día. Hay que comprar otra caja. Buen día. Buenos días. ¿En qué podemos servirle? La encargada de recursos humanos me envió de usted para que le entregara ese currículum. En realidad el área de contabilidad está llena. No te puedo ayudar. ¿Y no hay en otra área? No sé. Cualquier cosa. Dame tu currículum. Te llamaremos. Dime a ver, Rubén, ¿cómo estamos? Aquí goceando como siempre. ¿Y tú por allá? ¿Cómo va en ese currículum? Vamos bien, para eso te estoy llamando ahora, pa. ¿Y la oferta que me hiciste? ¿Aún te envié? Oh, ¿y esa pregunta? ¿Cambiaste de parecer? Más o menos. Más o menos no. Me voy a jugar para el cheque, vamos. Si tú vas a entrar es al 100% y sin freno. Sin alma. Sin arma. Ok. Yo no sé brigar con segundas oportunidades, pero tú eres familia. Así que mira, Argeni te va a buscar con una vainita en una mochilita, nada del otro mundo. ¿Y eso es todo? Ajá. Eso lo lleva y trae. No hay negociación ni nada, esto tú lo haces en menos de un minuto. Agarra este número para que tú llames al tonto. Quiero que sepan que tú eres de lo mío. ¿Lo dice? Claro que yo lo digo. Ahora te dejo, canta en medio de una vaina. Bien, nos vemos. ¿Y es rezando que tú estás? Muévete, vámonos, que nos están esperando, que estamos tarde. Y tengo que cambiarme la ropa en mi casa. Muévete. El sábado vamos para la discoteca, ¿verdad que sí? Pero claro, nadie ha dicho que no. Es que tú no me sabes ahí. Linda, yo trabajo. Tengo que cambiar. Y el no va. Claro, tonta, eso está mal. ¡Yache! ¿Cuándo tú me lo pensabas decir? Pero te lo estoy diciendo ahora. ¿Cómo quieres malo? Te llena. Sí. Te... ¿Y desde cuándo tu amigo Rubén? Vaina de trabajo, nada más. Dime, Arreni, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo va la vaina?
¿Y este quién es? Él es mi primo. Tú sabes que en este país todo el mundo tiene un primo. Tú eres primo de Rubén, ¿no? Y él es primo mío. Así de simple. ¿Y la feria? ¿Qué loco? ¿Dónde está eso? Ahí, a cuarta chuleta. ¿Tú estás seguro que lo que tú me estás vendiendo es algo puro? Lo mejor de uno. Déjame probar a ver, porque tú no me vas a dar gato por liebre a mí. Ok, ok. Primo, no te muevas. Dame todo, dame todo. Ágreme ahí, primo. Un cuidado. Vámonos, primo. Vámonos, corra, corra. Ya. Vamos a tirar el blog. Aló. ¿Resolvieron? ¿Cómo así? No. ¿Quién? Quédate ahí. No, quédate ahí. No te muevas, ya. Quédate ahí. Cónchale, primo, te fallé. No, a mí usted no me falló. A mí el que me falló fue el tonto y el primito de la porra ese. Pero está bien que lo haya pasado a ustedes, por lo menos a ti la primera vez. Tú sabes que esto es en serio, tú sabes que aquí no estamos relajando, ¿ok? Lo único que importa es que no le hicieron daño a ninguno de los dos. No pasó nada, lo único porque nos pusieron una perra en la cara y nos picharon la goma en la pasola. Argeni, a él yo le perdono que se deje poner la pistola en la cara, pero tú, ¿eh? Tú se supone que eres mi representante, ¿eh? ¿O no? Tú se supone que trabajas para el duro, ¿eh? Y tú vienes aquí y te dejas poner una pistola en la cara como que tú una mierda. Entonces deja. Primo, poner... primo, no tuvo la culpa. Pero relájate, primo. Estamos todo el mundo jugando aquí, ¿o no? No se preocupen, que yo voy a resolver esto hoy. Atento a mí, yo contra el tonto hoy. No me haga eso. Venga, vámonos de aquí. Yo tengo calor. ¿Cómo yo me voy? La pasola está pichada. Ve, siéntate ahí al lado de ella. Cuando yo llegue ya con el duro, yo llamo a Bay para que lo venga a buscar en la platanera. ¿Ok? A ver. Relájate, primo. Ven, vámonos. Adelante. Con su permiso, señor. Pase, pase. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo va todo? Vamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. De verdad no tengo cómo agradecerle toda la oportunidad que usted me da. La oportunidad no existe. Tú trabajas para mí y yo te pago. Si de verdad me lo quieres agradecer, no me lo digas ni lo comentes. Haz tu trabajo como tiene que ser y con eso yo estoy más que agradecido. ¿Mm? Bueno, mi hijo, ya tú sabes. Que Dios te siga llenando siempre de bendiciones. Y ese nuevo trabajo, a cuidarlo, mi hijo. A echarle ganas a trabajar. Y ya tú sabes que la cosa está difícil. ¡Salud, mis hijas! ¡Salud! Esta nueva... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que tú tienes dos o tres días ya y ya estás de salidita?
Yo también. Sí, porque tú lo que necesitas es un buen cupidito que te pique. Bueno, mamá, tengo que dejarla, que ya yo no tengo tantos minutos. Nos vemos el viernes cuando vaya por allá. Está bien, que descanse. Adiós, mi amor. Dios te bendiga. Hola, primo. Dígame, primo. ¿Todo bien? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, sí. ¿Adivina qué? Conseguí un trabajito de contabilidad. Pero es verdad que yo llegué aquí en el momento perfecto. Te tengo un regalo. Bello. ¿Cómo así? Desmóntate, que vamos a celebrar día duro. No, yo estoy aquí con tía y Lucy. ¡Duro! Móntate en el maldito auto. Dime. Pero qué payaso, uno celebrando y él se ve en medio de la fiesta. Primo, ¿por dónde me lleva? Primo, que por dónde me lleva, yo mejor me voy para la empresa a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo, eh? ¡Durmiendo! Pero mira quién tenemos aquí. ¿Tú te acuerdas de este tipo, Arturito, eh? ¿Tú te acuerdas de esta mierda? Primo, ¿y qué te va a hacer? Yo ahora voy a dar una lección de respeto. Ay, tontito, tontito. Quisiste darle honor a tu nombre de nuevo, ¿eh? ¿Es que tú crees que todavía estamos viviendo en los años 80? ¡Aquí ahora el que controla soy yo, carajo! ¡Primo, primo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo me quiero ir! ¿Por qué tú te estás volviendo loco? ¿A ti se te olvidó que este tipo fue que te puso una pistola en la cara? ¡Este fue el que se llevó mi droga! ¡Primo! O sea, que tú en serio no quieres que yo le dispare a él, ¿eh? Está bien. Pero de aquí él no se va a ir sin otro besito, ni que sea. Argeni, dale uno. Primo, vámonos, vámonos, primo, de verdad. ¿Tú en serio te quieres ir? ¿O nada? Vámonos. ¡Coño! ¿Tú viste lo que tú hiciste? ¡Te dijeron que no fuéramos! Yo hago lo que yo tenga que hacer. ¡Va a ser duro, coño! ¿Tú te quieres ir por tu casa? ¡Vete! ¡Vete por tu casa! Tú lo quieres un abusador, coño. Te dijeron que nos fuéramos hace rato. Thank you.
Tranquila, tía, solo fue una pelea. ¿Pero con quién? Con un tipo ahí, parece que estaba borracho. Tanto que te dije que no te juntara con el hijo mío. No se preocupe, que no volverá a pasar. ¿Cómo me veo? Como un galán de telenovela. ¿Va a salir con Luz? Sí. Coño, no puede negar que es hijo de Octavio. Carajo. Parece que hago que de visa con esa pinta, ¿eh? La cosita es que no tiene nada pendiente. Mira. Buenas noches. Ey, llegó la que faltaba. Ey, señores, nos vemos. Buenas noches. Adiós, doña. ¿Te gusta el ambiente? Está chulo. ¿Cómo se llama la discoteca? Coconut, y es la mejor discoteca que tiene Buna. Ok, yo en verdad no tengo mucha experiencia en esta discoteca, pero si esto es así... Sí, pero cambiando de tema, ¿tú no me vas a decir qué te pasó en la mano? Te dije que fue que me peleé con alguien. Sí, pero yo quiero detalles. ¿Por qué? ¿Con quién? Mi amor, estamos compartiendo ahora. Olvídate de eso. Mi amor, ya nos estamos diciendo mi amor. ¿Tú no crees como que tú y yo vamos demasiado rápido? Dime, ¿qué tú quieres que te traiga del baño? Mojitos. ¿Mojitos? Sí, tráenos mojitos. ¿Mojito? Mojito. Ok. Mira, pero yo no sabía que tú bailabas tanto. Y bueno. Alguito. Pero tú tampoco te quedas atrás. Gracias. No, gracias a ti. Inclusive, ¿cómo la pasaste hoy? Muy bien. Gracias por la noche. ¿Qué calor está haciendo? Ahí sí. Fuera bueno como irnos a refrescar y darnos un bañito. Esa es una buena idea. O podemos irnos a la cama y después darnos el bañito. Oh, sí. ¿Tú estás como soñando o es cosa mía? Yo no sé si tú estás soñando, pero de que yo estoy soñando, despierto. Oh, tú estás como muy alegre, porque hace par de días atrás tú no me hubieras dicho una cosa así. ¿Qué? Lo que pasa es que yo creo que ya es tiempo de que... yo disfruto mi vida. ¿Cómo son los días en donde tú estás? Te has llevado el sol muy lejos de mí y aquí cae un aguacero. Millones de peces rojos se meten por mi ventana, es tan grande la humedad. Yo vine a ver si era posible que hoy usted me diera el permiso para yo salir un poquito más temprano porque tengo una actividad con la familia. Yo creo que no hay problema. Envíale una copia del permiso a Contabilidad y una copia a Recursos Humanos. Y creo que con eso estaría bien. Está bien, gracias. Arturo. Dígame. Mira, esto es un avance de 2 quincenas, porque yo sé que tienes problemas con tu madre, ¿ok? Te lo vamos a descontar en los próximos pagos. Gracias. No me lo agradezca y haz tu trabajo como tiene que ser, ¿ok? Lo tendrá. Ah, oh, otra cosa, yo tengo un amigo que anda buscando trabajo. Y como usted me dijo que usted anda buscando un chofer, a ver si usted me daba la oportunidad de, por lo menos, de entrevistarlo o algo. Dígale que paso por aquí. Yo estoy hasta las 3. ¿Vale? Gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana y cuide a su madre, ¿ok? Gracias. Que se mejore. Aló.
Pásame a buscar por el parque. De hoy en adelante trabajamos solo. Adiós, pero pues para el día que vamos y te soporto. Pero es todo que se van. Y agarra con quien yo me voy a ir. Búsquese una mujer, hermano. Doña, pero usted es mala con ese hombre. No te preocupes, ya está impuesto a eso. Pero la verdad yo me siento bien, porque esa pobre mujer no sale a ningún lado. Yo vuelvo pronto. Yo nada más voy por los resultados de mi cuñada, que salió todo bien. Hermano, yo le tengo un regalito. Mira, usted se va a ver hoy a las 3 de la tarde con ese señor. Dígale que lo envié yo. Para que le maneje su jipeta. Eso sí, que fue recomendado por mí o yo. En verdad, no sé cómo agradecerte eso. Sabe, usted no tiene que agradecerme nada. Solo hago un buen trabajo y yo me siento orgulloso por usted. Son los días en donde tú estás. Ya has llevado el sol muy lejos de mí. Y aquí cae un aguacero. Millones de peces rojos se meten por mi ventana. Es tan grande la humedad. ¿Cómo están tus besos? ¿Quién los besará? ¿Cómo está tu risa? ¿Con quién se reirá? La mía se fue contigo. Millones de bocas rogan, caminan por la calle. Sí, yo me siento mejor. Ay, qué bueno. ¿Y tú debes ser ilusión, verdad? Sí, mucho gusto. Ay, el doctor mío, que no me toca. Ay, él me habla mucho de ti. Como debe ser. Ay, qué bueno. ¿Y cómo está mi hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Y este cómo se está portando? Se porta bien, tú sabes, mejor que tú. Eso sí, agradécele a tu mujer. Uh-huh. Ay, Arturo mío. Ay, gracias por cuidarme, mi muchacho. Los atajos siempre resultan más rápidos. Y al final te das cuenta que no son lo más seguro. Porque en la prisa pierdes lo más importante. Tus valores, la familia y a veces hasta la vida. Me costó mucho aprenderlo. Aun cuando el sacrificio fue alto. Las lágrimas muy pesadas enfrenté pruebas difíciles. La mejor decisión siempre será el camino correcto. Ay, 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 ay. Pero cuánta lucha en estos momentos yo estoy cogiendo. Ay, 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 ay.
Estoy buscando trabajo en todos los lados, pero es que no encuentro el camino correcto. Llámalo de coger, porque la vaina está bien dura y no sé ni qué hacer. El camino correcto, llámalo de coger, porque la vaina está bien dura y no sé ni qué hacer. Cortado por los pines de mi colchón. Como no hay papá te diente, me cepillo con jabón. Yo no quiero hacerlo malo, pero en esta situación cualquiera se desacata y ahora pierde la razón. Mecánico, carnicero y lave carro por dinero. Siempre atrás de los cuartos metido entre los juideros. Dije amigo, no existe ni uno sincero. Yo voy a hacer lo que sea, pero pobre no me muero. Voy a hacer lo que sea, pero pobre. El camino correcto, jamás lo de coger, porque la vaina está bien dura y no sé ni qué hacer. El camino correcto, jamás lo de coger, lo que yo le voy a contar. Yo salí a buscar trabajo del campo para la ciudad. No tenía 5 minutos que acababa de llegar cuando se me tiran y me quitan el celular. ¡Un ladrón! Y todo el mundo igualito y yo corriendo detrás del chamacrito. Y cuando casi lo tenía, ¿cuál de chuleta? Ahí mimito me chocó una camioneta. Ay, 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 ay. Pero cuánta lucha en estos momentos yo estoy cogiendo. Ay, 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 ay. Estoy buscando trabajo en todos los lados, pero es que no encuentro el camino correcto. Llámalo de coger, porque la vaina está bien dura y no sé ni qué hacer. El camino correcto, llámalo de coger, porque la vaina está bien dura y no sé ni qué hacer. Te vas a Blacky RD produciendo. Solution Films, Dale Sandy, Juanjo J. Ross, el matemático urbano.